Vale. A ver, como tal, no. Pero como en su momento no sé qué me dijiste de vender. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Oh, no. No sé cómo se lanza. Vale. Voy a morir. No sé lanzar esto, ayuda. Que no funciona. Le disparé. Le disparé la bomba. Ok. ¿Sabes lo que me huelo? Que os contratan a vosotros para que no baneen sus cuentas. Porque eso que estáis haciendo es spam. Por lo que me has explicado, eso que... eso es spam. Sí, a ver, si hay un montón de servidores que están preparados para eso. Pero yo no hablo de eso, hablo de vuestras cuentas. Al final, vuestras cuentas de usuario generan un montón de movimiento. Que eso luego lo detecta Discord.
Pues tampoco salió tan mal esto, ¿eh? Te me ha hecho mucha gracia la respuesta que... Porque lo que te pasa por el gym... Se lo he pasado... Hola. Se lo he pasado también a Bea. Su respuesta ha sido la polla, tío. Me pone... ¡Oh, haters! ¡Qué monos! ¡Íralo! ¡Tiene falta de atención! Me ha hecho mucha gracia. Oh, no. No me preocupa. Uy. No, hombre, no. No tengo... No, no, es que no se puede usar Discord para vender. O sea, no. Dentro de sus políticas, no puedes vender cosas en Discord. Sí, no me equivoco. Tengo una idea. Bajo. Era aquí, ¿verdad? ¿Cuál era? Ese puede ser.
Se hizo. El búnker. Corre. Creo que me salió una horda. Digo creo porque están... En caso de que hubiera sido una horda, estuvo muy bien hecha. Y parecía prácticamente del propio juego. Porque aparecen de muy lejos en caso de que fuera una... Una horda. Era tormenta, es que era de noche, tío. Se vi y estaba con la esta, que la linterna ya de por sí es... Es más o menos verde, pero no había tormenta como tal. ¿Tú? ¿Qué? Lo siento, te había tomado por uno de esos chalados de los forjados, pero no tienes las quemaduras. Un grupo de ellos, ¿qué?, se ha hecho con la vieja siderurgia, y en cuanto se acerca a alguien, disparan. Gracias por... ¿Los forjados? ¿Quiénes son los forjados? Un puñado de saqueadores obsesionados con el fuego y el metal. Jake, ese desgraciado que tengo por hijo, se largó en mitad de la noche para unirse a ellos. Se llevó la vieja espada de mi abuelo. Es la única herencia familiar que tengo. Supongo que no te atreverás a intentar... Hostia, pero que me he encontrado una sede del enclave, tío. La encontraré. Me haces un gran favor. Te compensaré como pueda. Que me han hecho mierda. Está aquí. Aquí, justo aquí, hay una sede del enclave. Me he podido cargar a uno y he tenido que salir. O sea, porque tenía que llegar al campo de entrenamiento y he dicho, no puedo. Y me he ido. Ha sido la hostia, ¿eh? No, no, es de un mod, es de un mod. O sea, el enclave es lo que queda del antiguo gobierno de los Estados Unidos de América. Y tengo un mod que hace que el enclave esté en esta, en estas zonas. Tío, el haber puesto un montón de mods que te suman bichos, te suman al enclave, mola un montón porque a lo mejor estoy hiper tranquilo pensando, va, aquí no hay nada y de repente ven... Y
de repente me encuentro al puto enclave, tío. Joder, tío, me dan. Vale. Vamos a seguir subiendo niveles y mejorando cosas, tío. Tú vas a explotar de una manera. Mira qué bonita se ve la explosión. Compara esta explosión con la del principio. Hola. No hace falta que no. Jode un poco tener que ir full principales ahora. Pregunta, ¿tú de dónde sacas tanto núcleo de fusión? Me lleno el inventario de mierda, vendo toda la mierda y compro los núcleos que cuestan 400. Así que por cada vez que me lleno el inventario, compro dos núcleos. Eso, y que he tenido suerte y en una de las cajas de rollo munición habían cuatro núcleos. Así que he aprovechado y me... Y tengo cuatro núcleos. Si ayer me quedé sin energía en la servo. En cuanto tenga la servo decente, voy a aprovechar y voy a pillar la mejor servo de todas. Oh, oh, hola. He guardado hace poco, pero... Bueno, ya. ¿Lo consigo?